Si quieres matar algo, tengo lo que necesitas. Es una idiotez, Víctor. Si queremos recuperar la ciudad, el Alto Consejo necesita acceder a la red energética. Tu incapacidad para dar una excusa válida para rechazarlos no puede durar mucho más. Vitoria tiene razón. Sé que estás enfadado, pero tus asuntos personales no pueden afectar al... Si no eres miembro de la Casa Bethal, no pintas nada por aquí. ¡Otro títere del Alto Consejo! ¡Le dije a Lobeck que lo dejara ya! Perdona, mi hermano. Últimamente se le olvidan sus modales. A nuestra visita la envía a Nasco. Recuerda, nos avisó Lobeck. Recuerdo que habló de una promesa recién ungida. No necesitamos ayuda, y menos si es de alguien de fuera. No puedes seguir rechazando al Consejo. Hay que actuar. Tu inacción te está matando. Exactamente, por lo que no me deja otra opción que decir esto. Mi sobrino Beric se ha ido. Hasta que regrese, Víctor se niega a ayudar al Consejo. ¡Esto no es de la incumbencia de alguien de fuera! Claro que no. No eres de aquí. No entiendes nada de nuestra casa. ¿Qué tiene que ver mi hijo, mi sucesor, el heredero de la Casa Bethal, con la política de la casa? Hasta alguien con conocimientos básicos de política comprendería su importancia. ¡Pero qué descaro! Tendría que arrestarte. ¿No es esta la oportunidad que has estado esperando? Alguien ajeno, capaz de encontrar a Beric. Sí, tú lo has dicho. Alguien que no tenga que responder ante nadie. Y si se ha convertido en la promesa, su llegada es más que una coincidencia. Ah, que la serpiente me dé fuerzas. Decí solo la verdad. Es posible que me haya precipitado. Dime, Adalid, ¿se te da bien el arte de la discreción? Bien. Tengo en alta estima un acuerdo monetario. Y para garantizar que mantienes tu palabra, recibirás el pago después. Como dice Vitoria, mi hijo, Beric, se ha ido. Básicamente ha abandonado su puesto. Y no solo le ha dado la espalda a su casa, sino también a la gran serpiente. Es un traidor y es así como debe ser tratado. Víctor, ¿no lo dirás en serio? Sí, Luther. Ha permitido que su ardiente orgullo e indignación nublen su juicio. Lo que mi hermano intenta decir es que quiere ver muerto a su hijo. Primero, perdemos a Vashti ante esa malignidad que destrozó Dathra. ¿Y ahora sacrificas así a Beric? Como si nuestra casa no hubiera sufrido ya pérdidas. No hablaré de ella con alguien de fuera, sea promesa o no. Céntrate solamente en Beric. Mi hijo denunció la propia fe que define a la sociedad Varun. Osó culpar a Nasco por el estado de Dathra. Osó tildar a nuestra fe en la gran serpiente de ciega. Es una herejía que se castiga con la muerte. Porque en el fondo se dejó llevar por su debilidad. Se considera un prisionero en esta vida. Rehuye de un deber por el que otros se pasan la vida suspirando. ¡Es mi hijo! ¡No ha de decidir nada! Nació para heredar mi título y sabe bien cuál es el castigo por negarse a asumirlo. Esto no es dolor, sino traición. No solo a mí, sino a toda nuestra sociedad y a la gran serpiente. No quiero que muera Beric, pero como jefe del Ministerio de Estado no tengo opción. Todos debemos servir. Quien se niegue habrá de morir. He
El deber de los vigilantes es que la gente esté centrada y sea leal. Todos debemos servir a la gran serpiente y a la casa Varun, sin excepciones. Quienes se nieguen deben ser purificados para frenar la corrupción. No pienso hacer público que declaré a mi hijo como hereje y que dejé que se escapara sin más. Esta información debilita la autoridad del Ministerio de Estado y no podemos permitírnoslo. Por eso mis intereses se centraron en un tercero, alguien ajeno a las casas nobles, pero aún tenemos que determinar quién cuenta con nuestra confianza, por ahora. La vergüenza que trajo Beric a esta casa es inconmensurable. Mancilla sus pilares. No actuaré hasta que esta casa esté en orden y sus miembros en sintonía con la gran serpiente. Las excepciones son señal de debilidad y es algo que no nos podemos permitir ahora. Hemos hecho lo mismo por menos. Actúas como si solo cupiera la muerte. ¿Qué pasa con el perdón? No pondría en juego mi autoridad por los actos de mi propio hijo, aunque sea mi heredero elegido. Si el Alto Consejo quiere que coopere, necesito que encuentres a Beric y ejecute su sentencia. Y yo te pediría que le perdones. Mi hermano actúa impulsivamente, no es racional. Nunca he sido más claro. Vuelve a hablar en mi contra una vez más y lo lamentarás. Beric tiene un anillo con el emblema de la Casa Bethal. Tráemelo para demostrar su muerte. Solo entonces daré acceso a la red energética. Procura cumplir la tarea. Te recomiendo que hables con los clientes del Herald's Rest. Puede que algún socio de Beric tenga idea de su paradero. Pero ten en cuenta que cualquiera que le haya ayudado a ocultarse es cómplice y compartirá su destino. El Herald's Rest es nuestro bar local y, por desgracia, el establecimiento favorito de mi hijo. Y aunque sé que un bar no es el sitio más discreto posible, confío en que mantendrás estos asuntos en privado. Lo único que tiene que saber la gente es que buscas a Beric. Bien. Y recuerda, discreción absoluta. Lo único que tiene que saber la gente es que buscas a Beric por motivos personales. No me arriesgaré a que pueda conocerse su desaparición antes de que la situación esté controlada. Recuerda, muchas vidas extintas. Que deseo que mi sobrino conserve. Que la serpiente vele por ti. Está ocupado. Y no me apetece tener compañía. No estoy de humor. Búscate a otro a quien preguntar. Beric Bethal. ¿Y por qué tendría yo que saber nada acerca del heredero? No soy nadie. Pregúntale a él, si le encuentras. Oh, sí, de maravilla. Parece que han muerto cientos de personas, uno de mis mejores amigos me ha abandonado y el otro le da la botella. Así que no podría estar mejor. Genial. Otra persona recordándome que soy insignificante. Beric, un día éramos inseparables. Y al siguiente, le he buscado por toda Dathra. Pero ha desaparecido, no ha dejado ni una nota. ¿Eso quiere decir que no quiere que le encuentren o...? Bueno, prefiero no pensar en ello. ¿Y si es así, qué?
te digo que no quiere que le encuentren. ¿De verdad? Como le haya pasado algo, no podría perdonármelo. ¿Seguro? Tienes razón, tienes razón. ¿En serio? Gran serpiente, que esté bien. Vale, de acuerdo. Pero te lo voy a decir solo porque quiero que esté bien. Nunca conseguí dar con él. Pero sé de alguien que igual sabe. Se llama Tain Salavea. No te sé decir ahora, pero Tain es un habitual. Si te quedas, la encontrarás. Prométeme que me avisarás si encuentras a Beric. Sí. Necesito pasar página. Pase lo que pase. Gracias. Mi hermano perdió a su mujer y su casa en la catástrofe. ¿Cómo va a seguir siendo el mismo después de eso? Perdimos a mucha gente buena en el vórtice. El bar está mucho más vacío y tranquilo. ¿Te ayudo con algo? Tómate un trago para ahogar las penas. Oye, ¿no eres tú a quien han hecho promesa? ¿No habías llegado hace poco? Vaya, te lo has tragado todo, ¿eh? Yo tampoco pertenezco a esto. Cuesta creerse el rollo de la serpiente gigante. Creo que si formas parte de la cadena de suministro, les da igual. En Dathra no hay mucha gente en el negocio del comercio exterior y quieren seguir así. Pero créeme, se tomaron su tiempo antes de permitirme deambular por estas calles. Podría decirse que soy como un servicio de reparto especializado. Muevo mercancía entre Dathra y los sistemas colonizados. Pero tengo mucho tiempo libre desde que Dathra se fue a la mierda y perdí la nave. Una cosa, antes pensaba que todo estaba fatal. No sé lo que fue el incidente ese, pero todo el planeta necesita terapia. Y a mucha honra. Años cargando cosas de aquí para allá para esta gente y me siguen ninguneando sin parar. Pero si pierden media ciudad y apareces tú, todo se convierte en intervención divina. Pues me alegra que Dathra no desapareciera. Algo me dice que no estás de broma. Basta de hablar del tema. ¿Qué puedo hacer por ti? El nombre me suena, claro, como a todos aquí, pero no le conozco. La gente como yo no suele quedar con peces gordos de la casa. ¿Ah, sí? Bueno, pues todo depende, Adalid. ¿Quién lo pregunta? Considero a Beric un conocido agradable. Le conozco lo suficiente para preocuparme por su bienestar físico, ¿sabes? Claro, claro. Apareces así de la nada y de repente quieres saber dónde está el primogénito de la casa Bezal. Y sé que no se lo tragó lo que fuera que devoró media Dathra. Muchos le han visto desde entonces. Aunque, digamos que después de todo lo ocurrido aquí, se me viene la jubilación encima y no es que ande sobrado de ahorros, precisamente. Así que si tiras de generosidad, podemos llegar a un acuerdo. ¿Ni siquiera me vas a invitar a cenar? Parece que alguien representa bien a su casa. Pero oye, salvar el pescuezo no está tan mal. Me da a mí que se dirige a las tierras altas, pero no sé a dónde, aunque tengo los medios para rastrearle. Así que dime y nos ponemos en marcha. Es la región al noroeste de Dathra. Es una zona muy buena si no quieres que te encuentren. Sí, cuando se trata de lo mío, yo entro en el paquete. No le voy a dar tecnología valiosa a quien no conozco.
Así dicho, da algo de grima. Pero sí, para emergencias. Tú primero. Cuando salgamos de Dadra, encenderé el rastreador y con suerte nos llevará hasta él. Sal por la puerta oeste, es lo más rápido. Debemos servir. Hay muchos lugares donde esconderse fuera de Dadra.
Todo esto sobraba. Tengo una edad y he visto de todo, pero sigo sin acostumbrarme a estas cosas. Si lo parece. Maldita Casa Barun se cepilló la mitad de su ciudad y trajo horrores como esos. No veo ningún cadáver por aquí, así que igual Beric sigue vivo. ¿Has visto algo? ¿Herido? Espero que no se desangre para cuando demos con él. Bueno, ¿y ahora? Su rastreador sigue aquí, así que Beric saldría por patas. Ahora nos toca a nosotros. Parece un buen plan. Ojalá le retrase lo suficiente como para darle alcance. Toca continuar a ver qué encontramos. Mejor dicho, a ver qué encuentras. Ni un paso más, forasteros. ¿Qué estáis haciendo en mi propiedad sin permiso? Ni un paso más, forasteros. ¿Qué estáis haciendo en mi propiedad sin permiso? Pues aquí no le vas a encontrar. Este no es precisamente un lugar que frecuenten los de la casa. Por supuesto, promesa. Por favor, disculpa mi brusquedad. Al oír obligación, ya sabes que se trata de un asunto de la casa. Así es, hermano. Debemos servir. Irina, ¿seguro que sabes lo que estás haciendo? Zen, claro, perfectamente. No hagas caso a mi pareja, es que es muy prudente. Como dije antes, nunca he visto a Beric Bethal. Somos reservades. No hay motivo para habernos cruzado con él. Pero... sí que ayudamos a un joven herido hace unos días. Tiene que ser Beric. Es demasiada coincidencia. Tenía que ser él. Ni lo sabíamos, ni preguntamos.
Nos presentamos y, en cuanto pudo, cambió de tema. Pero era educado y tenía algo que me recordaba a nuestro propio hijo. Así que no sentí que tuviera que echarle. Kashmir Mazur. Se fue hace tiempo a buscar trabajo en Dazerra. No quería llevar la vida de un granjero. No sabemos nada de él desde el incidente. Tenía una herida muy fea, pero tratamos de curársela, aunque no quiso quedarse. En cuanto se recuperó, le enviamos al norte. Hay una granja de cobrejas abandonada y creímos que le vendría bien. Dijo que lo había perdido todo en el incidente que acabó con la mitad de Dazerra. Quería empezar una nueva vida. Le dimos 2 de nuestras cobrejas para que empezara. Que la gran serpiente me perdone, pero confié en él sin dudarlo. Vi en él tanto de nuestro hijo, Kas, que jamás se me ocurriría cuestionar. Le di privacidad en lo que consideraba un momento de gran necesidad y sufrimiento. No me di cuenta de mi error hasta que dijiste que se trataba de un asunto de la casa. Gracias. Debemos servir. Que la serpiente te guíe.
Así que Beric debió de liarla bien. Por aquí no hay nada de nada. ¿Y tú qué? ¿Encuentras algo? Pues nos va a tocar esperar. Vaya, tengo invitados indeseados. ¿Queréis explicaros? ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Soy yo! ¡Tain! ¡Baja el arma! ¡Vamos! No eres tú quien me preocupa, sino tu camarada. Me gustaría decir que es un placer, pero barrunto que este no es un encuentro social. Si vienes por orden de mi padre, te ruego que me dejes defender mi caso. No podré apelar a tu sentido del deber. Pero puede que el de la compasión sí. No sé lo conocida que te resulta nuestra cultura, pero lo único que quería era el derecho a elegir. Nací en la casa Bethal. Me educaron para asumir el título de decano, liderar el ministerio de Estado, adorar a la gran serpiente. Pero yo no quiero nada de eso. Pues sí que te han comido la cabeza, promesa. Da igual todo lo que he intentado para razonar con él. Mi padre no quiere que me vaya y punto. Solo le preocupan su orgullo y el miedo de lo que puede suponer para la casa Bethal. Humillación, vergüenza, motivos para que las demás casas se rían de mi padre. No quiero nada de eso para él, pero no me dejó otra opción. De haberme escuchado una sola vez, quizá podría haberme ido tranquilo y con la bendición de mi padre. Maquillar la realidad, como suelen decir. Pero debería importar. Yo solo quiero vivir mi vida. Tain lo comprendió y estaba dispuesto a echarme una mano. Los créditos también ayudaron, pero sí, parece que ya lo sabes todo. Soy consciente de ayudar a un amigo. Y sí, conocía los riesgos, por eso lo del rastreador. Necesitaba que Beric se alejara lo suficiente de Dathra para poder ir a recogerle y sacarle de aquí. Prefiero decir buscando a un amigo. Perdí mi nave durante el incidente y no quería que Beric se pensara que podía recogerle y ya. Tampoco tenía todos los créditos que iba a pagarme, y ahí entras tú. Pensé que así mataba dos pájaros de un tiro. No me imaginaba que iba a acabar en algo tan serio. Ahora, conoces mis auténticas intenciones para irme. Y dadas las circunstancias, tal vez esté aquí una temporada. Solo espero sacarle el máximo partido a esto. Ya sé que parece oportunista. Es verdad. Lo cierto es que la Ciudadela Escamada fue el colmo. Mi pueblo está tan ciego por la fe y la política que no ve cómo nos está destruyendo. Anasco Barun eliminó a la mitad de la población, con mi hermana Basti entre otros, en un instante. Ya no podía vivir en una sociedad que no antepone a su gente, que se destruiría a sí misma en nombre de un dios que no ha hecho absolutamente nada por nosotros. Y si la sociedad Barun sigue por esa senda, cuando lleguemos a nuestro final, ¿habrá valido la pena esa fe? Los experimentos de Anasco, las ejecuciones, la lucha contra el resto de sistemas colonizados. Ojalá entiendas por qué quiero alejarme de todo esto. Para empezar a vivir mi vida, solo te pido que me des esa oportunidad. No. No puedo volver. No quiero tener nada que ver con esa vida. No es que pretenda fallar a nadie. Me provoca un gran pesar. El Ministerio de Estado decaería. Se solventará. Mi familia es fuerte. Como he dicho, nada de lo que digas hará que quiera volver. Te lo ruego.
Yo solo quiero hacer mi propia vida. Tener libertad. Lo que sea, dímelo. Los créditos no son problema. Pagaré con gusto por mi libertad. En cuanto al anillo, me lo dio Basti. Es lo único que me queda de ella tras el cataclismo. Aquel desastre se llevó todo recuerdo suyo, salvo este anillo. Borró cualquier rastro de su existencia. Ah. Tienes razón. Y sé que Basti querría que así fuera. Quédatelo. Me consolará saber que el anillo permanecerá en mi familia. Espero que hayamos terminado. Gracias por entrar en razón. Te debo la vida y la libertad. Como el tema está zanjado, me voy a quedar por aquí charlando con Beric. Además, no pienso estar presente cuando vayas a contárselo a Víctor. Cuando acabes, pásate por el Herald's Rest y hablamos. Te debo bastante más que mi existencia. ¿Está hecho? Has vuelto. ¿Qué nuevas me traes? ¿Qué has hecho? Beric. Tienes las manos manchadas de sangre. Que no se te olvide. ¿Necesitas algo de mí? No me olvido de tu implicación en esto. No, fue decisión de Beric. Sabía las consecuencias. Eras su padre. Se supone que tenías que protegerle. Te crees que estás haciendo lo correcto por un compromiso ciego. Pero estás destruyendo esta casa. Ya has perdido a una hija. ¿Tenías que matar al otro? Victoria. No pienso seguirte escuchando. ¡Se acabó! ¡Vete! Oh, pues claro que me voy a llorar por mi sobrino, cuyo recuerdo mancillas con tu presencia. ¡Victoria! Déjala, Luther. Que la gran serpiente la guíe. Lo entenderá con el tiempo y saldrá fortalecida de ello. Sí que lo hace. Entonces, ya solo queda un aspecto que aclarar. ¿Has descubierto quién ayudó a mi hijo en su traición? Bien. Por desgracia, me han llegado habladurías sobre la desaparición de Beric, por lo que no vas a recibir tus créditos. Hay vigilantes remediándolo en este instante, pero has devuelto el orden a esta casa, y eso te lo agradezco. Ten, toma el código de acceso que Ecris necesita para conectarse a la red. Ahora vete. Tengo mucho que organizar. Víctor no es consciente ahora.
padre. Si quieres comer carne, ya. Ahora que hemos ajustado los cálculos, estoy más seguro de nuestras posibilidades de éxito. Ah, ¿te dio Víctor el código de acceso? Casi estamos. Espero que tengas la última clave para desplegar el potencial del dispositivo. Tan solo nos falta el acceso a la red. Ah, al fin tendremos los recursos para cargar el dispositivo de la Morning. Dame un minuto y preparo la red. Introduciendo el código de acceso. Desviando potencia